Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial. Es un espacio llamado ¿Cuántas y tantas historias? Para la conversación con diferentes referentes de la ciudad, del país. Y hoy tenemos el privilegio de estar con tres líderes de la comunidad embera, de nuestras comunidades indígenas. Y pues es un privilegio también porque además estamos en el contexto de una manifestación a nivel nacional de tantas realidades de las comunidades indígenas, precisamente para invitarnos a generar un país con conciencia, con respeto por el territorio, por la diversidad, por cada una de las personas que integran este espacio común. Y bueno, hoy les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Un saludo de verdad muy, muy caluroso y lleno de gratitud por compartir con nosotros esta construcción académica al interior de la biblioteca. Entonces les damos la bienvenida a estos tres líderes de las comunidades emberas. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, muy bien. Saludos a todos y todas. Hola, muy buenos días. Bueno, también está nuestro el líder Don Raúl, que también estamos muy felices de tenerlo acá, pues es como para hacerlo sentir súper bienvenidos, muchachos. También, pues evidentemente nos acompañan a partir de nuestras redes sociales en Facebook muchísimas personas que también quieren hacer parte de este conversatorio y escuchar estas como enseñanzas o esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Entonces, pues está Caterine Serna, Víctor Acosta, Dora, María Luciria, todos estos que empiezan con nosotros este conversatorio, pues les damos la bienvenida. Y también quiero darle la bienvenida presentándolos a cada uno de ustedes, muchachos, con este recorrido también que han hecho como líderes de la comunidad embera. Entonces empiezo por Rubiela Carupia, que es una de las líderes que nos acompaña hoy. Ella es indígena del pueblo Ebera Ellavida y comunicadora gráfica. En su pueblo la reconocen como Népono, que significa flor. Ha realizado trabajos culturales con los cinco pueblos indígenas de Antioquia respecto a la creencia o filosofía del Ebera Subía. Después tenemos al líder Luis Fernando Cáizamo Izágama. Su nombre en Vera es Huiwandra, después le tenemos que preguntar a él su significado, porque en este momento no logro precisarlo. Es asesor de comunicaciones de la Organización Indígena Antioqueña, comunicador y egresado de la Universidad de Antioquia, delegado de la Comisión Nacional de Comunicación de los Pueblos Indígenas y cofundador del colectivo de comunidad de comunicadores indígenas de Antioquia, Colibrí. Después tenemos al líder Raúl Gauciruma Nacabera. Su formación como líder en Vera Chamí y mayor empezó siendo guardia mayor, secretario general del resguardo, asesor del resguardo, autoridad tradicional mayor del resguardo y candidato a la alcaldía del municipio de Pueblo Rico. Hoy gerente de empresas de servicios públicos de Pueblo Rico, administrador público, estudiante de maestría en postconflicto y de la transición, el postconflicto de la transición. Bueno, creo que es poco con respecto a todo este camino y este trasegar que han hecho cada uno como líderes de estas comunidades. Definitivamente es una riqueza muy grande poder promover este diálogo pues a través de la academia y del espacio también como de promover una cultura científica nutrida también por la diversidad que habitamos en Colombia. Entonces es un bienvenido sentido, también con la gratitud de poder generar reflexiones interesantes a partir de este diálogo que llegue también a muchos otros de la comunidad académica. Es un privilegio que estemos aquí conversando y pudiendo a través de estas tres voces diversas también, tres caminos de líderes, promotores de un legado ancestral también. Hoy es el Día Internacional, bueno, por lo menos lo he visto mucho en redes, el Día del Gestor Cultural, y creo que es un excelente momento, es una excelente manera de reconocer ese trabajo que hacen en comunidades y esas comprensiones como antropológicas y culturales que vienen desarrollando cada uno en sus contextos. Entonces, evidentemente, sí, es
como para poder pues como adentrarnos a escucharlos, tenemos que como también abrirle la puerta o situarnos en nuestro país como un territorio diverso, un mapa biodiverso con riquezas, ecosistemas, geografías, culturas al interior de un mismo territorio. Nuestra historia ha estado influenciada por otras culturas también y cosmovisiones. Sin embargo, el pueblo Embera, de quienes también somos hijos o somos fruto, han permanecido desde épocas precolombinas, con sus construcciones culturales, su relación en armonía con la madre tierra y con la vida, aún en contextos de conflicto en nuestro país. Por eso hoy queremos desentrañar el significado de la sostenibilidad que tiene la cosmovisión del pueblo Embera desde su enfoque holístico, ¿cierto? Mirándolo de una forma integral, como ellos mismos lo nombran en sus perspectivas, y a través de este concepto, la riqueza y profundidad del pueblo Embera. Así que es una gratitud infinita tenerlos con nosotros, muchachos, y pues sí, creo que toda la audiencia, todos los que estamos aquí conectados, quisiéramos también conocer un poco más de esta cultura, de este legado ancestral a través de sus propias voces, ¿quién es la cultura Embera, cierto? Su riqueza, al interior de sus comunidades, ¿cuál es como la comprensión de esa cultura a través de estos como tres caminos que ustedes a los cuales ustedes pertenecen como participantes de la cultura Embera, cierto? Entonces, sí, los quisiera invitar a que nos cuente cada uno desde el territorio que habita y desde la comunidad Embera de la cual pertenece, que nos cuente un poquito alrededor de ella. Entonces, le doy la palabra a don Raúl, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Para toda la audiencia del Facebook Live y para nuestro compañero que está allá, Fernando, Laura, Nepono, que está también, y otros compañeros que están de pronto conectado a este medio, saludarlo. Machi Capunia Sajaduonuma. Chibiakame. Yenahun duonu. Echiakunu. Hachiunu. Uyvandraba. ¿Puede traducir eso? San Andruji Chambana. Buenos días a todos. A todos los que están pues como presentes en el en estos medios, espero pues que espero que se encuentren muy bien. Fernando, de todas formas, para empezarnos aquí en el diálogo y en este medio, quiero decirle dos mensajes que quería compartir a todos los que puedan escuchar, de que los pueblos indígenas en Colombia no somos pobres. De pronto la pobreza de nosotros es la parte académica, pero nosotros no somos pobres, para que vamos quitando de la mente el término de la pobreza. Segundo, quiero decir también de que vamos a empezar a trabajar del tema de la discriminación. Y nosotros no aceptaríamos a esas palabras que nos ofenden y empezar pues como a trabajar el tema también de la discriminación para que la sociedad en general pueda entender de que nosotros no aceptamos decir palabras que de pronto no son ofensivos y no son bien dichas para nosotros. Empezando como decir indio. No, díganos indígena o Embera, que nosotros lo aceptamos. Que empiecen a familiarizar con la palabra Embera. Embera Eyávida, Embera Dóvida, Embera Siapidara, Embera Chamí, Embera Catío, ¿sí? Y en marco general y global, originarios indígenas de Colombia y en América Latina. Eso sería, pues, digamos, dos afirmaciones que quería compartir en este escenario, para que la sociedad empecemos a trabajar de que nosotros empezamos a rechazar ciertas palabras que de pronto son muy ofensivas. Quiero también resaltarle de que en tema de la pobreza, nosotros no somos pobres porque si nosotros fuéramos pobres,
tal como lo cataloga el gobierno nacional, no nos perseguirían. No nos estarían persiguiendo a nosotros y no estarían atrás de nosotros ni matándonos a nuestros hermanos en veras en Colombia, ni a los indígenas en Colombia. Entonces, ¿por qué nos persiguen como animales? Porque ellos saben que nosotros tenemos mucha riqueza. ¿Y cuáles son las riquezas? Don Raúl, se silenció su micrófono. Entonces, tenemos mucha riqueza, como el agua, el oxígeno, el vadumecón de la medicina natural, tenemos el oro, tenemos el cotán, tenemos la libertad, entre eso la parte social que hoy estamos celebrando, tenemos mucha libertad, la parte terrenal. Entonces eso es lo que yo le llamo mayor riqueza para los pueblos indígenas en Colombia. Por eso quiero decirle que nosotros, yo estoy trabajando en el tema de la pobreza, no acepto decir que los indígenas somos pobres, ¿no? De pronto somos pobres en tema de la academia, porque pues nosotros no somos muy académicos, hemos tratado de apenas ir aprendiendo, y después de tanto exterminio de los pueblos, pues hemos tratado de renacer en esas raíces que de pronto brotan, como las plantas, pues, y entre eso pues estamos nosotros aquí compartiendo. ¿Quieren escuchar diferente? Pues pueden preguntar. Gracias, don Raúl, también como por esa honestidad y por representar también de manera clara todo ese pueblo en Berachamí, porque además, pues como usted lo precisa, son una comunidad diversa, también con una riqueza en su palabra, ¿cierto? En la manera de nombrarse, con un significado tan pues puntual de acuerdo también al territorio, que es necesario también hacer esa claridad de las palabras con las cuales se nombra y se conoce toda esa realidad de las comunidades indígenas en Colombia. Pues por eso justamente también me parece bellísimo escucharlos y que sea usted mismo quien nos invite también a hacer este diálogo reflexivo, este diálogo también obviamente de conocernos y reconocernos diversos. Aún en diferentes situaciones de conflicto y también de vulneración, como usted lo menciona, de la misma comunidad en Vera. Pero sí quisiera también darle la palabra al líder Fernando para que nos cuente también de su comunidad. ¿Dónde estás en este momento, Fernando? Y si nos puedes contar un poco también qué significa tu comunidad en Vera. Pues que la de don Fernando es en Berachamí, y para que nos cuentes también de tu comunidad un poco. Muy buenos días nuevamente a todos, todas. Efectivamente, me encuentro en la comunidad de Merejildo, Chaquiama, del pueblo en Berachamí. Está ubicado aquí en el municipio de Ciudad Bolívar. Nos encontramos pues como en el marco del proceso de construcción y fortalecimiento de los proyectos educativos comunitarios del pueblo en Berachamí. Yo pertenezco a dos familias, por decirlo así, que compartimos pues como el mismo tronco lingüístico, que es el pueblo en Berachamí y el pueblo en Beradobi, ¿cierto? Son pueblos de una protofamilia pues como lingüística que por motivos pues históricos y de contexto se han pues como ido marcando ciertas diferencias en términos pues como lingüísticos, pero que ya pues como en lo que respecta a la cosmovisión, la cosmogonía, compartimos todavía el mismo sentir, el mismo visionar del mundo y sus cosas. Excelente, Fernando. Gracias también, incluso por compartirnos esa realidad tan, tan maravillosa y que estás tejiendo y que estás construyendo ahí en este presente.
también porque seguramente está también de posterior al conversatorio otras realidades ahí también por atender. Pero quiero también darle la palabra a Rubiela, que nos cuente también de su comunidad en Verallavida. Qué rico escucharte, Rubiela, para que nos cuentes también como de toda esa construcción cultural y de tu experiencia como líder de la comunidad. Bueno, de pronto Rubiela en este momento está con problemas técnicos, no hay ningún inconveniente, pero definitivamente pues lo que aquí nos convoca, muchachos, también es un poco esta búsqueda de la comprensión de sostenibilidad. ¡Ay, ya llegó Rubi! ¡Qué alegría, Rubiela! Adelante, no hay problema, qué rico que estás aquí. Cuéntanos. Gracias. Sawakirum. Saun Andrew, Mutruna, Rubiela Carupia, Veratrum, Neponio. Buenos días, espero estén bien. Les comentaba que mi nombre es Rubiela Carupia y en lengua embera, Neponio. Vengo pues de la comunidad Polines, que pertenece al municipio de Chigorodó. Y bueno, en esta comunidad conservamos, como muchas otras comunidades, costumbres y nos basamos mucho en nuestras historias de origen, ¿cierto? Pues mucho por compartir, hay demasiadas historias por compartir, por contar. Y bueno, esperemos pues en este conversatorio contarles. Así es, qué alegría también como poder como conocerlas y aprender en primera fila de este legado cultural que se ha trasegado como desde la comunidad en Vera. Entonces, como les contaba, muchachos, pues los hemos convocado como Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial porque venimos gestando también este propósito de la cultura científica a través de la conciencia, ¿cierto? Y por este mismo espacio de conversación han pasado científicos, han pasado promotores de la cultura científica, pero quizás siempre como en una perspectiva un poco desde lo que pronto está orientado de manera, no sé, como en el presente, la producción, los desarrollos académicos y probablemente la voz también de las comunidades indígenas tengan tanto por aportar a este espacio académico, no solamente pues como un lugar, pues como de construcción política, sino también de permitirnos entender la comprensión de la sostenibilidad como un tejido también profundamente consciente. Y de frente a ello, pues sí quisiera como preguntarle a don Raúl, como líder político que se encuentra trabajando en el resguardo de Santa Cecilia en Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. Cuéntenos un poco, don Raúl, ¿qué lo motivó a formarse para dicho rol y a qué dificultades se ha enfrentado en busca de este propósito de la sostenibilidad? Gracias, Laura. Mire, las historias han sido muy muy complicado en trasegar del día y el tiempo que uno tiene día a día, y el tiempo pues de pronto será la mejor solución que los da uno. Yo siendo niño pues estudié la primaria a 3 a 4 horas de camino, más o menos, haciendo la primaria, ¿sí? Y la secundaria también pues tuve un sufrimiento de estudiar también un promedio de 3, 4 horas para poder llegar al colegio donde quedaba más cercano, y eso era el día. Y cuando estudié en la universidad, pues también tuve esa dificultad, digamos, de venir del territorio a la ciudad de Pereira a poder estudiar. Pues tuve muchas dificultades porque pues uno no estaba pues muy metido en el mundo del mestizaje, y entonces tenía pues, estaba uno como más sesgado al mundo indígena, y entonces pues tenían varias dificultades. Sin embargo, todo eso
a la medida que fue pasando el tiempo, pude, pues, digamos, ir rompiendo ese paradigma de la sociedad y entender de que habían otras culturas, de que uno pudiera romper barreras. Y eso, pues, a pesar, pues, digamos, donde en la universidad llegaban, pues uno veía que llegaban la gente mestiza con carro, moto, y uno andando a pie, porque me tocó caminar también en la universidad, de donde me daba la flota occidental, yo tenía que caminar de poder estudiar. Todo, pues, la vida ha sido de lucha. Esa fue la parte académica. Y en la parte del liderazgo indígena, pues yo empecé también desde muy niño a ser guardia indígena y aprender a mi papá, a mis abuelos, el proceso político organizativo para poder tener la lucha en defensa del pueblo, ¿sí? Porque se entendía de que había un conflicto muy fuerte al interior, porque la historia nos dice que en la sociedad habían indígenas que peleaban mucho entre hermanos, mucha pelea entre hermanos, y se mataban entre hermanos, y entonces, pues, eso tenía que empezar a calmar, y hoy, pues, ir resarciendo los daños que tenían entre venganza de la familia, pues tenía que ir calmando, y eso fue una lucha diaria. Sin embargo, pues, si había pelea entre los hermanos, pues también había pelea con otros hermanos que eran no indígenas, los mestizos, porque también había invasión del territorio, y que eso, pues, también era mayor problema que había. Y yo, pues, ahora que vivimos el grupo, digamos, el conflicto armado que vive Colombia, y no es ajeno, digamos, me tocó a mí vivirla en carne propia, porque, pues, he tenido varias amenazas desde muy joven. Empecé a recibir las amenazas del grupo armado ilegal y también de los legales, porque, pues, uno cuando empieza a defender una lucha, así sea joven, pero a ellos no les interesa la lucha, sino que a ellos les interesa es como silenciar la voz de quien está llevando. Entonces, por eso uno tiene mucho conflicto, digamos, tiene muchas amenazas, y eso lo he vivido, porque, pues, desde muy niño empecé, pues, a entender de que la lucha era colectivo y era para todos, en defensa, pues, digamos, del pueblo, porque había mucho exterminio, ¿sí? Porque inclusive mi pueblo, hablemos así, la familia Guasiruma están por diferentes municipios y departamentos. Estamos por el departamento, yo creo que hasta en Antioquia. Estamos por Caquetá. ¿Por qué? Porque, pues, empezaron la gente a irse de un lugar a otro para poder refugiar y cuidar la vida. Por eso, en Pueblo Rico somos una familia muy pequeña, digamos, la familia Guasiruma somos una familia muy pequeña, no somos una población grande. Y ahí seguimos luchando. Entonces, todo ha sido una historia que pudimos vivirla. Y ahora, pues, en tema de eso trabajo, ya, pues, hoy uno entiende, y ya, pues, los procesos políticos nos encaminamos también. Hace 12 años tuvimos el primer candidato indígena en el municipio, y que lo perdimos la alcaldía por 21 votos. Fue un proceso muy bueno. Después tuvimos otro candidato no indígena, pero que nos dieron una pela muy grande, perdimos casi 500 votos porque no era indígena. Y después fui yo candidato, yo fui el tercer candidato que tuvimos, perdí por 93 votos la alcaldía. Sin embargo, pues dicen que no me perdí, sino que me lo robaron, porque, pues, la registraduría está viciada, y no sabe si el SOAR está mala o ellos lo manejan, porque ellos son tecnólogos en sistema y ellos lo saben manejar muy bien. Y en este proceso, pues, que hoy tenemos, orgullosamente tenemos un alcalde indígena, y que yo hoy lo apoyo, porque, pues, hago parte de esa administración. Hoy, como gerente de empresas de servicios públicos, soy nombrado de libre nombramiento y remoción, y llevo, pues, en este 8 meses de
8 o 9 meses de gerente y día a día aprendo. Entonces, y ese alcalde, pues, de verdad, pues, el pueblo, después de tanta lucha, el pueblo entendió de que sí podíamos, nosotros podíamos gobernar para el pueblo, y le dimos, como se dice en la gente, vulgarmente le dimos una pela. Sacamos 4.451 votos, y el segundo que tenía apenas sacó 1.600 votos. Entonces, fue una, el margen de diferencia fue casi 2.900 votos. Dimos, fue, pero ya era un trabajo que veníamos haciendo en el pasado. Y pues hoy tenemos también 4 concejales. De los 4 concejales tenemos 2 concejalas y 2 concejales indígenas. Son 4 del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz. Todo es un proceso que hoy nos enmarca. Inclusive ayer nada más estábamos acompañando al alcalde, que el gobernador del departamento amaneció en la zona indígena, durmió allá, trabajó allá y estuvo dos días ya con las comunidades indígenas, y creo pues que también es un esfuerzo que hemos hecho y hemos ganado. Empezamos a romper barreras, como se dice. Hemos hecho mucho trabajo, no ha sido fácil. Tampoco nos han regalado, pero esa lucha hemos mantenido, es difícil, y también pues digamos, todo eso es un proceso de minga que hemos tenido, y también pues saludamos a los mingueros que pudieron estar en Bogotá. Nosotros no pudimos, pero estábamos acá. Sin embargo, los acompañamos y los felicitamos. De verdad, pues que ellos han hecho un esfuerzo muy grande. Y todo eso ha sido una lucha de colectividad. Si fuéramos individual, no lograríamos muchas cosas que tenemos hoy. Porque de verdad, pues, el gobierno, como gobierno que están hoy en el poder, ellos no le interesa a la sociedad. Mucha gente dice que sí, que estamos trabajando para la sociedad. No, no, ellos no lo trabajan para la sociedad. Ellos trabajan es para el bien individual. Solo piensan en su familia. Primero piensan ellos primeros. Segundo, los hijos, los nietos y el resto, que lo coma el cocodrilo. Eso cuentico que ellos piensan por la sociedad. Eso no existe. ¿Por qué? Nada más de gobierno, presidente Duque, si él pensara en la sociedad, los mingueros no tenían necesidad de ir hasta Bogotá. Solo cuando mencionaron estaría ahí diciendo, venga, ¿qué necesitan? No vaya para allá. Antes hizo un desplante, burló de las comunidades indígenas, humilló a las comunidades indígenas. Eso es una humillación que el gobierno hoy, no solo a los mingueros, sino al pueblo indígena, humilló. Es una humillación. Don Raúl, de verdad que es también como un espacio en el que pretendemos también promover esa voz de la justicia, esa voz de reconocimiento de esta comunidad que nos ha podido enseñar tanto como sociedad, ¿cierto? Donde siempre han optado por el bien común. De hecho, esa palabra minga está pues como subyace su significado de esta lengua quechua, como ese trabajo colectivo, como ese favor, el bien común de la comunidad, que es, creo, lo que usted nos acaba de contar a partir de su trasegar político, de su trasegar por la comunidad, que no se niega la dificultad, que obviamente está un poco batallando con tantas realidades corruptas al interior de esas estructuras políticas, pero que el hecho también de perseverar, de persistir y de generar también como esa cohesión que nos hace tanto falta como comunidad, pues como comunidad civil, como población civil, creo que ustedes nos dan pues una pauta bastante importante hoy en la realidad de nuestro país. Y esta búsqueda de sostenibilidad creo que también hace un eco muy, muy grande con respecto a lo que usted nos cuenta, don Raúl. De verdad que es una gratitud, y quiero enganchar como esa primera experiencia que nos cuenta a través de su trasegar como líder, con una pregunta para la líder Rubiela, pues como haciendo este estudio un poco de lo que para como el pensamiento occidental, o para lo que es para los intereses económicos y bueno, internacionales, la sostenibilidad. Ellos plantean 17 objetivos de desarrollo sostenible, que como vemos hay muchos orientados hacia esas
esos lugares de la sociedad que realmente están en desequilibrio. Entonces, pobreza extrema, ciudades sostenibles, el hambre también, que ha sido como tan reiterativa en todos los países latinoamericanos o en muchos de ellos. Bueno, hay un montón de puntos de esos 17 objetivos que probablemente se tengan también como que replantear más que las metas, pues cuál es el procedimiento que se está desarrollando. Y por eso quisiera también preguntarte a ti, Rubiela, para la comunidad de Embera, ¿existen principios que hablen de esta armonía, de este equilibrio? ¿Tú nos podrías contar cómo definen y viven en la comunidad de Embera el equilibrio y la sostenibilidad? Bueno, Laura, le comento que sí. Sí existen y se fundamentan en las historias de origen, que se transforman, pues, de alguna manera en el derecho mayor. En esas historias de origen, pues, están las directrices, orientaciones de nuestros dioses y nuestras diosas. Además, también está el consejo, la reflexión, de lo que se debe, por qué se hace o no se debe hacer, ¿cierto? En esas historias de origen, para el pueblo Embera está toda la filosofía, la ética, moral y las fundamentaciones de vida con los otros y nuestra madre tierra. Y bueno, ya respecto al equilibrio y la sostenibilidad, pues en la cosmovisión Embera, todos los seres, todo lo creado está compuesto de dos fuerzas, que los Daubara, o la palabra más mencionada y más cercana, es Haibana, ¿cierto? Que definen como frío y caliente. Pues esta fuerza está definida en el mundo como una dualidad universal de cada creación de los dioses y dioses. Por eso, pues, existe lo que es la noche, el día, el hombre, la mujer, el sol, la luna, y así muchas cosas que, pues, en la naturaleza se puede evidenciar que los Daubara o los Haibana explican como frío y caliente. Pues de esa forma se genera el equilibrio en todo. Para poder hablar, pues, como de equilibrio, es necesario hablar más como de un elemento. En este caso, como de los seres de las creaciones, ¿cierto? Por ejemplo, nuestro jaure, que en lengua capunia mestiza vendría siendo como el espíritu del ser humano, ¿cierto? Y bueno, eso se ve compuesto, pues, como de esa realidad, pues, perdón. Por eso tenemos, pues, sentimientos y valores con sus respectivos antónimos, por eso está el amor, el odio, el miedo, la tranquilidad, entre otras cosas. Y por eso mismo, pues, los mayores y las mayores hablan de equilibrar esas fuerzas frías y calientes. Cuando no hay equilibrio de lo que te estoy comentando, puede tener desórdenes. Entonces, pueden ser desórdenes emocionales, de sentimientos, o también puede ser, no sé, cosas, pues no sé, como exceso de lógica o racional, ¿cierto? Cuando se dice que no hay equilibrio, dicen los mayores que se enferma el espíritu, que lo enfermamos. Por eso es necesario, como le estaba comentando, como este equilibrio. Y por supuesto, esas enfermedades se reflejan de alguna manera en nuestro cuerpo físico. A ver, ¿qué más? De alguna manera, pues, la naturaleza, los mestizos, los blancos, los, en nuestra lengua, los capunia, hablan, pues, como de un ordenamiento territorial. Pero para el pensamiento Embera, la naturaleza tiene su orden y es perfecto, ¿cierto? Entonces, de ahí es que nosotros los pueblos ancestrales aprendemos. Bueno, ya con lo anterior, surge entonces lo que es la filosofía que sintetiza,
bueno, una filosofía que sintetiza un poco ese universo de saberes que nos brinda las historias de origen, el pensamiento sobia, que ahorita el compañero Fernando pues nos va como a hablar un poco sobre el pensamiento sobia. Bueno, y cuál se implementa pues desde el hogar para formar un ser al servicio de la comunidad y de nuestra madre tierra. Bueno, respecto a la sostenibilidad, pues nosotros no hablamos mucho sobre eso, pues porque la sostenibilidad de alguna manera es un término que los mestizos, los capunia, surgen como respuesta para sanar el exceso, pues como o inconsciencia de los, no sé, de los mismos semejantes a los otros. No sé, es como ¿cómo lo explico? Si Fernando me puede ayudar en cuanto a la sostenibilidad. Lo que quiero decir es que la misma naturaleza la regula, se equilibra sola y pues la naturaleza no se puede interpretar como autosostenible. Entonces, en nosotros existe pues como de alguna manera el equilibrio. Me hice entender, me expliqué. Por supuesto, Rubiela, y te agradezco muchísimo. Creo que los comentarios también a través de las redes sociales al interior de, pues de diferentes chats, no solamente aquí a través de Facebook, pero dicen que excelente conversación, que están realmente muy, muy sorprendidos también de todo lo que entraña toda esta sabiduría y esta filosofía sobia, como tú la mencionas. No sé si la digo bien y me disculpas. Pero sí, yo creo que ahí también, si quieres, también le damos la palabra a Fernando para que también como que nos cuente un poquito al interior de esta comprensión de sostenibilidad y de esta filosofía bellísima que creo que también nos pone de frente a este equilibrio propio de la naturaleza, como tú lo dices, que creo que necesitamos aprender muchísimo al respecto. Entonces, me gustaría también como pasarles la palabra a Fernando, también como de frente pues como a este proceso que ha sido desarrollar o transmitir, ¿cierto?, de generación en generación de la comunidad en Vera, esta filosofía en Vera Sobía. Pues evidentemente hay como un principio fundamental también de promover esa misma, no sé, como una conciencia de frente a la vida en comunidad. Pero sabemos que definitivamente para la historia de nuestro país se han enfrentado a realidades muy complejas, como lo decía ahorita don Raúl. Ha sido una dificultad también la formación académica, ha sido una dificultad, pues como en muchas circunstancias también el hecho de estar y preservarse en un territorio por la misma realidad violenta que hemos asistido como país. Entonces, quisiera darle la palabra a Fernando, además, si quiere decir una palabra más como sobre este asunto de el Enverazovía y la sostenibilidad, y de frente a esa misión tan hermosa que hacen de cultivar la comunidad, de hacerla crecer, de hacer custodiar el alma también de esa filosofía en Vera. Entonces, Fernando, tienes la palabra y gracias por compartir con nosotros también hoy. Sí, pues como retomando un poco las palabras de la compañera Rubiela, efectivamente para nosotros los pueblos ancestrales, puntualmente para nosotros el pueblo en Vera, nosotros el concepto de sostenibilidad no la podemos relacionar con alguna expresión, con algún concepto de nuestra lengua. En el sentido o con el sentido de lo siguiente. Interpretamos la sostenibilidad como un paliativo precisamente a los excesos que el mundo de Occidente, el mundo blanco, el mundo no indígena, ha tenido con la madre tierra. ¿Cierto? Por eso si ustedes se ponen a apreciar bien esos objetivos de... allí lo único que se refiere, lo que pretende es precisamente menguar el daño y que ha tenido con los excesos, que mejorar que el aprovechamiento de los mares, que los océanos, que la pobreza, que el aprovechamiento sostenible del territorio. ¿Eso a qué se debe? Eso es consecuencia precisamente
de la ambición, de la explotación desmedida del hombre blanco para lograr usufructuarse de la madre tierra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la sostenibilidad es una forma de apaciguar lo que ellos desde sus lógicas, desde su sistema neoliberal capitalista explotador han tenido y van a seguir teniendo, porque el mundo realmente está inmerso en ese sistema, en la explotación, producción y adquisición de recursos para unos cuantos. Eso no va a parar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para un ejemplo puntual de eso, ahorita están yéndose a las comunidades, y aquí el mayor Raúl me puede corroborar eso, están yendo a las comunidades unas empresas de carácter internacional a comprar y a ofrecer un servicio de bonos de carbón, ¿cierto? Nosotros los pueblos indígenas somos quizás una población que tiene un importante territorio a su disposición, pero nuestra lógica no está pensado el territorio para la explotación, para el aprovechamiento como lo hacen muchos, que hacen monocultivos, tenencia de animales para carne, leche, etcétera, etcétera, sino más bien es como para preservar, ¿cierto? Es para preservar y estar en armonía y aprovechar ese territorio para conservar ciertas prácticas, usos y costumbres. Entonces llegan estas compañías internacionales a las comunidades, hacen un estudio de bosques, de ríos, y dicen, bueno, ustedes como pueblos vamos a seguir incentivando la protección territorial y les vamos a ofrecer unos bonos del cual nosotros vamos a ofrecerle tanta cantidad. Eso es un estudio de cuántas emisiones de carbón puede transformar una zona boscosa en una comunidad, y conforme a eso le pagan a la comunidad, ¿cierto? Pero eso inicialmente puede sonar bonito. Le van a pagar a los indígenas para que mantengan sus árboles, sus ríos, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Aceptando eso, hay un contrato donde dicen que los pueblos no pueden alterar ese ecosistema que hay en torno a esos árboles, a esos ríos. Entonces las prácticas, los usos y las costumbres se ven alteradas. Como por ejemplo, la cacería. Por ejemplo, el cultivo de plantas medicinales, ¿cierto? Tumbar árboles para construcción o realización pues de ciertas actividades propias pues de la población, etcétera, etcétera. Y realmente si vamos a, pues como vamos al fondo de todo esto que les estoy comentando, quienes pagan esos bonos de carbón son las multinacionales, Drummond, AngloGold Ashanti, entre las compañías más contaminantes del mundo. O sea, es como si fuera algo irónico. Bueno, yo voy a seguir contaminando, pero voy a pagar a unas zonas boscosas del planeta para que eso que yo contamino allá lo limpien un poco, ¿cierto? Entonces ya ellos utilizan esto como responsabilidad social empresarial y bla, 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 ¿cierto? Entonces, por eso, y me imagino que también eso cabe también en el marco de lo sostenible, ¿cierto? Vamos a aprovechar los recursos del territorio, de los territorios, y con un enfoque sostenible. O sea, estamos contaminando, pero también por otro lado estamos ayudando a que se limpie el planeta. Eso es absurdo. La única manera que el planeta se limpie, y eso ahorita nuestra madre tierra nos acaba de enseñar eso, es precisamente parando todas esas dinámicas extraccionistas que devastan pues el territorio o el orden normal de la madre tierra. Por ejemplo, con esta situación del COVID se evidenció muchas cosas: aires limpios, paisajes que se veían anteriormente nublados se fueron viendo con más claridad,
animales que se creían pues como desaparecidos o extintos en ciertas regiones volvieron a aparecer, inclusive en esas grandes ciudades de Europa y de esos que llaman países viejos. Los animales fueron volviendo a retomar esos espacios que eran sus lugares ancestrales o hábitat, que llama pues como la biología. Entonces, para nosotros en ese sentido, hablar de sostenibilidad, de eso es una falta de respeto con la madre tierra. Entendemos la sostenibilidad, como ahorita decía Rubiela, como una acción que toma la misma gente blanca para enmendar de cierta manera y en ciertas medidas los excesos que ha tenido el mundo blanco y sus dinámicas, o el mundo occidente y sus dinámicas con la tierra, ¿cierto? Es un paliativo, no lo va a curar, simplemente va a tenerlo ahí como de cierta manera regulado, intenta pues como tenerla regulada. La única manera que el mar se mantenga limpio es no produciendo materiales que la contaminan. Y son estas grandes empresas quienes contaminan los ríos. Uno, si pudiera ver hacer un estudio de qué es la cantidad de, o qué material contaminantes son los que llegan ahí, son generalmente de esas grandes empresas, no de las poblaciones ancestrales. Entonces, ahorita Rubiela decía que nosotros tenemos más relación con el equilibrio, porque precisamente en la cosmovisión y en la cosmogonía de los pueblos, los Daubará o los Haibaná decían eso: las personas y todo lo creado está compuesto de dos fuerzas, una fría y una caliente. Al alterar esto se empieza a presentar problemas, tanto en términos territoriales y en términos pues de nuestra corporeidad, ¿cierto? Si el alma o nuestro espíritu se desequilibra, empieza a somatizarse en el cuerpo esa enfermedad, ¿ya? Pero eso de eso lo tiene más autoridad para explicar son los Daubará, los Haibaná. Y entonces la pregunta es, nosotros, esta cosmogonía, esta cosmovisión del equilibrio, porque nosotros pensamos que la madre tierra es nuestra gran pedagoga, que se regula, se autorregula, y la historia lo ha demostrado. Los estudiosos de Occidente han visto las situaciones en las que se ha visto el planeta de formas extremas, pero que ha vuelto, pues, como de cierta manera a regularse. Nosotros, ¿cómo entendemos entonces cómo estamos aplicando pues como todo este conocimiento pues que heredamos de los ancianos, de las ancianas, de los abuelos y las abuelas, precisamente nuestras apuestas y procesos políticos? Nosotros estamos consolidando desde 1980, al menos desde la Organización Indígena de Antioquia, que es a la que pertenecemos Rubiela y yo, desde la política de cultura y educación se ha pensado esos saberes, cómo pedagogizarlos, ¿cierto? Cómo aplicarlos, cómo empezarlos a transformar y transcribirlos, porque nosotros somos, o de cierta manera, todavía continuamos siendo una población donde la oralidad es muy importante. Pero entonces, cómo aprovecharnos y apropiarnos de las formas, usos y medios de la gente de Occidente para fortalecer lo propio, ¿cierto? Entonces, ahí aparece, bueno, apropiémonos de las cartillas, apropiémonos de las tecnologías y cojamos todo ese insumo, todo ese material, todo ese conocimiento y pongámoslo a la disposición de nuestra comunidad, porque así antiguamente era. Las historias de origen se contaban era con la intención de que todos escucharan y se les dejara un mensaje reflexivo para que lo aplicaran en la comunidad y con la madre tierra. La madre tierra siempre ha estado presente en cada uno de los conocimientos, saberes e historias de origen. Entonces, es cierto, la realidad de este mundo global, ¿cierto? De este mundo globalizado, nos ha ido transformando.
Nosotros ya no somos los mismos de hace 50, 60. Mi viejo, mi papá, llegó a utilizar ambura, lo que llaman los blancos taparrabo. El abuelo de él, ¿cierto? Y de ahí para atrás, utilizaban trajes que se fueron yendo, pues que se han ido transformando hasta ya el ser de hoy en Vena. Mira nomás cómo estamos Rubiela, el mayor Raúl y mi persona. No estamos en esta situación, pues que es el día cotidiano, pintados o llenos de curruma o con los adornos tradicionales, ¿cierto? De esa manera nos hemos visto pues como transformando, pero lo importante es como mantener la filosofía, el sentir, el pensar, el ser consciente. La vez pasada fui en un diálogo con ustedes, tuvimos la oportunidad de compartir una historia que se llamaba El Daubará y el Muchacho. Y es precisamente ahí, en esa historia, cómo entender el mundo, cómo entender este plano al menos, el de en el que estamos existiendo, coexistiendo con los animales, con las plantas y los demás seres. Nosotros somos un ser más y somos parte de todo esto. Entonces, en esa historia, lo que pretende, lo que procura o el mensaje que quiere dar es que somos seres diferentes, pero que estamos correlacionados. ¿Por qué estamos hoy sufriendo de tantas enfermedades? Porque nosotros mismos estamos procurando que la tierra se enferme y por lo tanto el territorio se altere, el ecosistema que llaman los biólogos se modifique, se altere y se empiecen a presentar este tipo de enfermedades, problemas climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde la apuesta política educativa en nuestros territorios, procuramos que nuestros proyectos educativos comunitarios, que vendría a ser la contraparte de los proyectos educativos institucionales, se empapen de todo ese conocimiento, de todo ese saber ancestral y se repliquen las nuevas generaciones, que son quienes están llamados a defender el territorio, están llamados a defender la filosofía ancestral, y por eso nuestros hermanos del sur, a los del Consejo Regional Indígena del Cauca, hicieron ese llamamiento. No es solamente por el asesinato sistemático de los líderes, es que esos líderes los están asesinando por una razón, porque están defendiendo el territorio. Y como decía el mayor Raúl, ¿qué hay en nuestros territorios? ¿Por qué quieren nuestros territorios? ¿Quiénes están detrás de esos asesinatos? ¿Quién los está ordenando? ¿Y al servicio de quién se están disponiendo? Antiguamente a toda la población indígena nos sacaron de los centros y nos pusieron en la periferia. Y no sé si lo hicieron bien o no, o fueron, yo creo, inconscientes. En muchas de esas periferias habían grandes cantidades, yacimientos de oro, de coltán y un montón de minerales que muchas veces esta gente se atreve a explorar y bueno, a matar líderes, y por eso hay el desplazamiento y entre otras cosas que muchos de ustedes ya saben que es lo que ha traído el conflicto armado en Colombia y sus actores al margen de la ley, hasta el mismo Estado. El mismo Estado ha sido partícipe de todo esto que estamos comentando acá. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, por toda esta denuncia y toda esta conciencia, como de manera como tan generosa, tan coherente, también nos ha hecho un hilo como de cada uno de esos pasos que nos llevan a comprender la filosofía en Vera como como esa conexión profunda con la madre tierra, que es pedagógica, que nos enseña y nos invita siempre a vivir en armonía y en equilibrio. También con referente a esta, con esta comprensión de la sostenibilidad que nos expones como un apagaincendio, como un paliativo, que ya definitivamente tiene consecuencias a lo mejor irreversibles, pero que probablemente nosotros como comunidad académica también en camino, como hermanos menores, como lo mencionan uno de los que participan de este conversatorio a través del chat, que además les quiero comunicar que están todos muy como enganchados y súper motivados con cada una de estas cosas que nos cuentan. Incluso algunos de ellos han vivido también en comunidades indígenas.
y por lo tanto, a pesar de que evidentemente desconocemos muchas realidades, probablemente también tengamos que hacer nuestra propia, interpelarlos como sociedad civil, evidentemente como promover este propósito de cohesión, de bien común, de sentirnos hermanos, sobre todo porque a lo mejor también este sea el camino, como ustedes lo nombran, de un lugar de armonía y de sostenibilidad, el sentirnos que estamos en el mismo territorio, que participamos de todas esas realidades de las cuales sí se está como sacando provecho de manera tan injusta como lo mencionabas. Yo creo que todas estas realidades también nos invitan a nosotros como ciudadanos, como coetáneos, no sé, existentes de un mismo espacio, de participar de estos procesos, de también unirnos. De hecho, aquí todos los participantes del conversatorio dicen, nos unimos a la Minga, apoyamos este propósito, y desde nuestras cotidianidades también poder hacer asuntos concretos de frente al desarrollo y a la conciencia, incluso hacia la paz, muchachos. Y quiero ahora generar una pregunta de frente, como a este, para los tres, de frente a este proceso que se viene desarrollando de la manifestación de la Minga, donde además se han manifestado más de 7.000 indígenas del suroccidente, como lo menciona Fernando, del suroccidente colombiano, desplazándose con este propósito común de promover la defensa de la vida, el derecho por el territorio, al territorio, la democracia, la justicia y la paz. Son principios, creo, fundamentales para la sostenibilidad. Y a propósito de esta lección, de esta reflexión que nos sugieren hoy ustedes tres, desde cada uno de esos ejercicios como líderes de las comunidades indígenas, me parece también fundamental que nos inviten también, nos compartan esa comprensión que tienen de la paz. ¿Ustedes qué piensan de la paz en nuestro país, en nuestra realidad como manada humana colombiana? ¿Hay un camino posible? ¿Cuál sería ese camino? Y bueno, le doy la palabra al mayor Raúl para que nos cuente qué piensa usted de la paz de frente a este proceso de sostenibilidad o de esta comprensión en Colombia. Gracias. A ver, yo pienso, voy a resumir ciertas cositas ahí para que vamos puntualizando. Miren, y voy a empezar desde la Minga. La Minga es una palabra que significa colectividad, que significa ayudar al otro, ¿sí? Que significa ser solidario con el otro, ¿sí? Esa es la palabra Minga. Es unir esfuerzo para que el otro no quede en el vacío o en el espacio solo, sino que diga, sí, pudimos sacarlo al otro también. Esa es la terminología filosófica de la Minga. Eso es desde el pensamiento indígena o desde el pensamiento embera, que siempre hemos catalogado. ¿Cómo éramos? ¿Por qué hablamos de la Minga? Porque es que históricamente nuestros padres o nuestros abuelos o nuestros bisabuelos todos trabajaban unidos, ¿sí? Entonces, de un lugar a otro iban y lo ayudaban al otro. Y entonces eso lo llamaban Minga. Y por eso ese pensamiento hoy lo recogimos para poder salir a apoyar. Y eso es lo que hoy se ha reflejado, esa palabra muy grande. Así como hoy construimos el plan de vida, pues estamos construyendo la palabra Minga para que nosotros no lo llamamos manifestaciones, o nosotros no lo llamamos bloqueo, o nosotros no lo llamamos paros pacíficos. No, ya ahora es todo un sentido de la Minga, ¿sí? Por eso la Minga tiene algo que hay que resaltarlo. La Minga no tiene desorden. La Minga tiene blindaje de la guardia, para que no... Porque en las grandes ciudades, cuando hay manifestaciones, nacen tanto desorden. Porque los que no les gusta la Minga, o que no les gusta la protesta, se infiltran y hacen mucho daño, y para poder estigmatizar esa Minga. Por eso, ya pues de la experiencia que tenemos, hemos aprendido, y hemos dicho, no,
Por eso, una minga ha sido muy exitoso y por eso en Bogotá la gente del sur hicieron una minga muy buena, ejemplar para que la gente pudiera. Y gracias a ese minga, pues, el 21 de ayer nada más hicieron una minga que tampoco hubo mucho desorden a nivel del país. Digamos, son mensajes que se van quedando. Eso pasa a ser la parte cultural. Y en eso que le hablaban de ustedes de sostenibilidad. Yo no lo llamo sostenibilidad, yo lo llamo para el mundo capital, lo llamo es acumulación. Es totalmente diferente a la sostenibilidad. La gente le gusta eso, es acumularse, ¿sí? La gente no se sostiene, sino se acumula de lo que tiene, ¿sí? Entonces, por eso nuestros mayores allí, Fernando y la compañera Miriam, decían, digamos, son paulatinas en el mundo de la madre tierra. Y en la parte del uso y costumbre de la sociedad indígena, han traído muchas cosas que nos han confundido. Y yo no voy a pasar a la historia de que cuando nos engañaron mediante espejos brillantes, hoy no ha cambiado nada. Mire, y ahora le decía al compañero Fernando, mire, hay mucho. Muchos internacionales que quieren entrar al resguardo al territorio indígena con solamente decir, no, tranquilos, es que ustedes van a tener desarrollo, es que ustedes van a tener todo un mundo de espejo allá, ustedes van a tener vivienda, ustedes van a tener carretera, ustedes van a tener mucha riqueza. Mire cómo nos cambian, digamos, no ha cambiado nada. Solamente que se ha transformado, digamos. Mientras uno no entienda el concepto de las palabras, pues a uno nos engaña muy fácil. ¿Sí? Eso era como cuando el COVID, yo lo llamo, el COVID no son para los pobres, el COVID o la pandemia no son para los pobres, son para los ricos, ¿sí? ¿Cuáles son ya ahora para los pobres? Para los pobres, llámele gripa. Tiene gripa, sí, eso es para los pobres, eso es un tema ya que se pasó a segundo, esa gripa es de los pobres, pero el COVID son para gente del estrato 10, estrato 8, mejor dicho, después del estrato 6 para arriba, llámelo COVID, ¿sí? Como hoy, esa filosofía, que lo llamo yo, digamos, ¿por qué le hablo de este tan popularmente? Porque, mire, para los pobres, ¿qué dicen? Ah, no, es que usted tiene pecueca. Y para los ricos, usted tiene hongo en los pies, ¿sí? Entonces uno va mirando y dice, entonces hoy dice, no, es que usted tiene, como dice, tiene siete lucha, ¿no? Y el otro dice, no, hermano, es alergia que tiene el señor, o a la alergia, hombre, es el mismo. Hoy se cambia en los conceptos de la palabra y en toda uno. Los mundos académicos quieren engañar a la sociedad echándole cuento barato a uno. Pues cree que es uno. Por eso hoy, mire, porque yo le digo, el COVID-19 le para el país, le tira todo. Pero ¿por qué entonces no lo dice a las comunidades indígenas si es que es tan peligroso? Los indígenas tienen la sanación, tiene la curación, tiene el combate de eso. ¿Por qué no le dice el gobierno, venga indígenas, ustedes tienen la cura, denos ese remedio y nosotros entonces negociemos? ¿Por qué no le dice eso? ¿Por qué no le dice? Porque ellos quieren seguir dominando a la sociedad a punta carreta, a punto cuento. ¿Sí? ¿Que el COVID existe? Sí, no hay quien negarlo, existe. ¿Que es un poquitico más fuerte que la gripa? Sí, pero ya para eso están los remedios. Para eso está la planta sagrada en los territorios indígenas. Mire, yo le digo por la evidencia. Nosotros somos, en nuestro resguardo, somos 8,000 indígenas. 8,000. Y de esos 8,000, creo que ya nos dio a malo, póngala 7,500 ya. Faltarán 500 por terminar ya. Y no hay un muerto. No hay un muerto. ¿Por qué? Porque cuando llegó eso, pues nosotros nos prevenimos, nos empezamos a decir, venga. Y allí, lo decía, pues los jaibanas empezaron a hacer un trabajo muy bonito. Y venga, compañero, ese no es enfermedad nosotros, pero vamos a combatirlo con esta planta, con esta planta. Y todos salimos librados. A mí me ha dado como ya como 3 veces el COVID. ¿Pero qué? Aquí estoy bien. 3 o 4 me dará más, pero ya se volvió una gripa. Entonces, no, por eso no hay que tenerle miedo. Entonces yo al gobierno le digo, eso es puro cuento allá. Yo esta semana que está el gobernador del departamento, le decía al secretario de salud, le decía, venga, hermano, sentémonos, díganos usted por qué.
no nos ponga a cerrar cosas, no nos eche cuento. Ahora el gobierno dice, no, ¿qué va a cerrar? No, ¿para qué va a cerrar si eso no existe? Ahora, como están acabando la guerra, digamos, hablemos en el término, está acabando la guerra y está pasando al segundo plano, yo creo que la nueva guerra es la pandemia que le están inventando los grandes poderosos para dominar el pueblo. Escuchen eso atentamente y anótelo. Y después me dirán ustedes si yo tengo la razón o no. Como la guerra, tanto en Colombia como en Latinoamérica y en el mundo, se está pasando a un segundo plano. Entonces ahora inventan que la pandemia para irlo llevando a los humanos en ese contexto de que sí hay que ir controlando. Ese es un la gente no ha entendido, pero eso va a llegar un momento. De que, sí. Para terminar, lo que usted me preguntaba, la paz. ¿Sí? La paz es una... Si tú, como persona, no tienes equilibrio entre el cuerpo y los espíritus, no va a tener paz. No va a tener paz. Es complicado. Y allí es donde tenemos que entender. Entonces uno dice, bueno, ¿y el espíritu qué? ¿Usted lo ve? No lo ve. Es el viento. ¿Usted lo ve al viento? No lo ve al viento. Bueno, pero sí lo siente el viento. Entonces los espíritus son como el viento. Entonces uno, la paz estable y duradera para Colombia, tenemos que empezar a decirle, ¿y quién tiene la última palabra? Pues la última palabra tiene la Madre Tierra. Es la Madre Tierra quien tiene la última palabra. No es el humano, porque el humano nos vamos a cometer muchos errores. Entonces, si nosotros como humanos nos tenemos un equilibrio con la madre naturaleza, allí va a empezar la tranquilidad, allí va a empezar la armonía, allí va a empezar el fruto de la prosperidad para cada uno de nosotros. Y allí va a empezar a decir, vamos a tener verdadero paz, estable y duradera para Colombia. ¿Por qué le hablo desde este punto de vista? Porque si no es así, a veces nosotros nos confundimos con las cosas materiales. No, yo quiero tener un edificio bien bonito, quiero tener un carro, ¿sí? Pero téngalo pues todo eso. ¿Y qué pasa si usted está enfermo? La gente a veces no entiende. Ah, es que yo soy multimillonario, pero ¿por qué usted no lo puede disfrutar? Usted no lo puede disfrutar, usted no lo puede gozarlo, usted no puede andar, está impedido, usted está limitado. Eso es, entonces es paz para usted, o es una condena para usted que está ahí. Entonces, por eso la paz en Colombia y para nosotros hay que empezar a construir desde el escenario colectivo y desde el escenario de la misma. Entonces yo, ustedes allí, y yo, si entendemos una sociedad diverso, pero hay y la tolerancia que hay, la intolerancia que hay, pero si vamos entendiendo y vamos matizando allí y apuntando en matrices y decimos, no vamos a pelear más con... Mire, yo por la experiencia que tengo ahora, desde el gobierno ahora, a veces uno habla como líder, pero también hago parte del gobierno porque soy un servidor público. Y estos días decía yo a mi gente, decía, cuando yo hablo el término de que el agua, los indígenas no tienen agua, escuche el término, los indígenas no tienen agua, ¿a qué refiero? Yo refiero, en el mundo técnico refiere a la agua potabilizada, que tiene que estar clorado el agua, con cloro gaseoso. Pero si yo le digo a los indígenas, no tienen agua, el indígena dice, ¿cómo así que yo no tengo agua? Yo sí tengo agua. Mira, sí. Entonces, uno, el lenguaje a veces cambia y no entiende uno el mensaje. Decía, pero eso no es el problema del agua, que si tienen agua potabilizada o no tienen agua. El problema está en crear conciencia, porque cuando dan al agua potabilizada, hay que pagar. Entonces, ahí viene el término que llama privatizarlo. ¿Sí? Hay que privatizar para poder tener agua potabilizada.
Y en este momento los gobiernos que están haciendo tienen todo ese un modelo así para privatizar. Digamos, yo estoy coordinando una empresa de servicios públicos. ¿Y qué es eso? A pesar de que el término es mixto y público, pero en última es privatizado. ¿Por qué? Porque si no paga el agua, pues qué pena me da, tengo que ir a suspenderlo el agua. Es mi amigo, es mi familia, es mi hermano, es mi papá, pero me toca suspenderlo el agua. Mire, tan poquitas cosas que no es. Entonces a uno a veces lo llevan a uno, es que eso es sencillo, no es no sencillo, es que son el término que nos llevan a nosotros en el mundo académico, es, nos cambian el mismo cuento, como decía un embera por allá en mi tierra. Hermano, el indio es el indio, el embera, lo que sea, pero somos embera aquí. Así esté usted en Estados Unidos, pero usted sigue siendo embera. Que usted tiene una corbata, sigue siendo una embera. Que usted no habla idioma, pero sigue siendo embera, ¿sí? No va a cambiar. Entonces, ¿y uno por qué lleva este sistema de entender eso así? Porque el gobierno, en su agilidad, que son muy académicos, y gracias pues que está estudiando la maestría y uno entiende y que está uno aquí en muchos escenarios, que quizás han tenido muchos estudios, y uno dice, uy, qué pena, uy, esa gente tan estudioso. Pero el gobierno lo que le gusta a uno, a la sociedad colombiana, hoy, quiere es mantener manipulado. Y a veces caemos en los medios a que nos manipulen, sin entender, porque pues todavía somos iletrados, y como le digo yo, mire, nada más en mi resguardo, somos 8,000, de 8,000 somos profesionales, no pasa más de 50 personas, de 8,000 indígenas, no pasa más de 50 profesionales. ¿En cuántas, si fuéramos a calificar, en cuántas estadísticas estamos ahí? No alcanzamos ni el 0.001%. Eso en los hombres. Y si yo le califico en género, de los 8,000 indígenas, de los de 8,000, el 50% son mujeres. 4,000 indígenas, mujeres indígenas. No hay. Si hoy en mi resguardo, no hay 10 mujeres profesionales, no los hay. Contado ahora para 5. ¿Sí? Profesionales. Bachilleres, sí, pues bachilleres están ya ahora estudiando, tratando de aprender. Entonces, todo eso. Y si yo voy más atrás, empiezo por mi casa. Mi papá no sabe leer, mi mamá no sabe leer. Entonces, ¿allí qué? Si ese es mi papá, hoy mi papá humildemente, los otros lo mismo. De esa edad no tienen estudio. Son analfabetas. Toda esa historia, gracias en este instante, yo siempre agradeceré mucho y en eso, pues, gracias a mi abuelo, que fue un grande sabio, un grande jaibaná, que tuvo, pues, así no tuvo la diploma de la academia, pero yo lo llamo y espero redondear con esto y terminar. Los jaibaná tienen título de psicólogo, de antropólogo, de médico, de presbítero, tienen de sociólogos, mejor dicho, un jaibana tiene los títulos que usted quiera colocar. ¿Por qué? Los jaibanas son los que tienen la curativa en su casa, en su familia. Los jaibanas son los que dan los consejos en su familia. Los jaibanas son los que orientan en su familia. Los jaibanas son los que dirigen en su familia. Entonces, en el mundo indígena, en Vera, los jaibanas son los que tienen títulos de muchas cosas que como la academia. Y uno dice, ¿y eso por qué? Y eso cae así nomás. No, y todos no pueden ser jaibaná. Todos no son jaibanás. Son seleccionados por la madre naturaleza. ¿Sí? Todos pueden emprender ser jaibaná. Como es el estudio. Todos quieren estudiar, pero todos no llegan a terminar su estudio. Los jaibanás son así. Esa es una filosofía que yo, pues, he investigado, he estado ahí mirando y haciendo, siguiendo los pasos. Por eso, pues, quería compartir y yo les invitaría a la sociedad colombiana es que la paz, para la construcción de la paz, tenemos que empezar a mirar
al vecino como mi hermano, como mi socio, como mi familia, ¿sí? Como mi aliado ese hermano. ¿Por qué? Porque es que hoy en las grandes ciudades esa armonía no existe. Esa armonía no existe. Y le decía, no decía, en otro compañero le decía, mire, yo cuando estaba en Bogotá, estuve trabajando para el ministerio, y en Bogotá yo tenía que tener 7 llaves para entrar a mi apartamento, para ir a estudiar 7 llaves. Y yo aquí en mi casa, en mi tierra, yo duermo con la puerta abierta, día y noche, a pesar que tengo problemas de seguridad. Sin embargo, duermo yo con la puerta abierta, ¿sí? Rompiendo pues casi el protocolo de seguridad, que tengo que estar enrejado. Pero yo en mi casa, pues tengo la puerta abierta, las ventanas las mantienen abiertas, todo mantienen a la... Sin, ¿quién me cuida? Pues me cuida el vecino, el amigo que está ahí a la puerta, al frente, a los lados, son los que me cuidan. En el momento que yo no estoy o están allá, ellos van tan viendo. Si me pierde un lápiz, un lapicero, una cosa, pues yo me digo, venga vecino, ¿usted no ha visto quién entró? Sí, fue fulano de tal, ya sabe quién es. Sí, entonces, mire cómo, por eso empezamos a construir la paz. Y de esa forma, para Colombia, y en grandes momentos, yo creo que tocaría trabajar las sociedades para que empecemos a armonizar el vecino. Y no mirar tampoco el otro como si fuera el problema de uno. No. Y la política también nos ha enseñado a nosotros eso. Como hoy que hacemos parte de la administración, dice, no, es que ellos no votaron por usted, no lo ayude. No, eso no, de eso no se trata. Si no hay que llegar, vamos a compartir, vamos a trabajar en armonía, porque no sé yo cuándo lo voy a necesitar a ellos. Eso es el mensaje que me quisiera dar para construir la paz. A ustedes muchas gracias. Tan largo, pero bueno, me perdonarán. No, antes qué privilegio poderlo escuchar, don Raúl. Yo creo que es uno de los ejercicios que más nos enseñan también como comunidades ancestrales, y es el propósito del diálogo y de la escucha. Y por eso, gracias por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Quisiera entonces dar la palabra también a Fernando para que nos comparta su comprensión de la paz en esta realidad que habitamos como hermanos mayores y menores de la Tierra. Bueno, ¿yo qué podría decir respecto al asunto de la paz? Nosotros, los pueblos, al menos el pueblo en Vera, nosotros no podríamos decir que en nuestra ancestralidad hayamos sido, pues, como siempre, pueblos de paz. Y lo digo es porque nosotros antiguamente teníamos conflictos con el pueblo Gunadule, ¿cierto? Decir que el pueblo en Vena haya sido pues como siempre un fomentador de paz, eso sería pues como mentir. Eso ya los historiadores lo han registrado. Esas batallas, y nuestros mayores también se referían a los tules como jurá. Jurá en lengua significa enemigo. Pero entonces, ahorita el asunto de la paz, yo creo que parte de la educación y de la conciencia que realmente debería imperar en las personas, de que a pesar de las diferencias culturales, lingüísticas, porque siempre van a haber diferencias de todo tipo en la sociedad o en las sociedades, a pesar o pese a esas diferencias, podemos respetar, reconocer, tolerar, compartir y aprender del otro, ¿ya? Entonces yo creo que la educación es fundamental ahí, en este proceso de la paz. Cómo enseñar a los niños y a las niñas desde la casa, porque la educación no es una responsabilidad del docente,
solamente, sino desde la casa, en la comunidad y en el espacio académico o en las instituciones, empezar a fomentar esos principios, esos valores o esa conciencia de que somos diversos, somos distintos, pero que podemos estar en armonía a pesar de todo eso. Y un ejemplo de esto está precisamente en la misma naturaleza. El arco iris tiene muchos colores, pero es uno solo, ¿cierto? Yo pienso que hay que empezar a educar a los niños desde el hogar, en nuestros territorios, en el caso pues de la gente de la ciudad, en los barrios, desde sus juntas locales, en las escuelas, ese asunto de la paz, ¿cierto? Yo iría y apostaría más cambiar esas materias que muchas veces dan como religión y todas esas cosas, pues que al final cada quien como que va eligiendo su camino espiritual, y más bien como dedicar un área pensada a la paz, a la construcción, consolidación y aporte de la paz, ¿cierto? Porque eso sí es algo totalmente necesario. Todos queremos vivir en paz en nuestros espacios, con nuestra gente, en nuestros hogares, en nuestra sociedad, con nuestra realidad. Todos queremos estar en paz. Nosotros somos seres placientes. Mientras más cómodos estemos, mucho mejor. Entonces, la paz realmente no le conviene a nadie, solamente a los ricos y poderosos. No les conviene la paz. Y por eso en Colombia, compañeros, amigos y amigas, la guerra es un negocio. La guerra es un negocio, y por eso en Colombia, pudiendo tener las capacidades que tiene el ejército, que podía tener la policía o que podía tener las mismas instituciones de control y judicialización, no se hace, porque realmente la guerra es un negocio en Colombia, ¿cierto? Entonces, es eso como mi pequeño aporte. Y yo quisiera también pues como invitarlos a que busquen una profecía del pueblo Hopi de Norteamérica. Ellos eran los habitantes ancestrales de Norteamérica, y lo pueden encontrar en internet como la leyenda o la profecía de los guerreros del arco iris. Yo creo que eso ya se está cumpliendo. Yo creo que ya ahora es el tiempo de despertar esa conciencia, y los guerreros del arco iris vienen de muchas naciones. Los guerreros del arco iris, conforme van despertando esa conciencia, como decían los Hopi, van a caminar con una bandera, y esa bandera yo me atrevería a decirla que ya está construida, ya está consolidada, y es la Huipala. Entonces yo los invito a que averigüen, investiguen pues como esta profecía del pueblo Hopi, y reflexionen en torno a esto, ¿cierto? Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando. Qué importante también como sentirnos parte de este propósito de gestar una cultura de paz. Y creo que esa relación que haces de pronto de hablar de tantas ideologías religiosas o tantas prácticas que a veces nos pueden dividir, y en cambio generar un camino en el que podamos confluir, y esa es la paz. Creo que podríamos también hablar un poco más de un principio de sostenibilidad cuando hablamos de un principio de paz que parte del ser humano, ¿cierto? Que no parte de afuera, sino que, como lo plantean ustedes, es esa relación conmigo mismo y con el vecino, con el amigo, con ese otro que está ahí al lado. Entonces es una gratitud infinita, y quiero dar la palabra a Rubiela para que también nos cuentes, Rubiela, cómo es también tu perspectiva de paz como mujer en Vera, como líder de este territorio tan bello y de tantas nuevas generaciones que te miran, que te siguen como su ejemplo, como su modelo a seguir.
Laura, seré más concisa. Yo considero que la paz debería ser como la lluvia para la tierra, una constante pues de vida para el buen vivir en comunidad, ¿cierto? Y bueno, aunque nosotros de alguna manera entramos en desequilibrio cuando, e incluso nosotros también los mismos en Vera y respetamos los sitios sagrados, eso es una manera también de entrar en desequilibrio. Y los mestizos, cuando también interrumpen como esos sitios sagrados, pienso que debemos de alguna manera como siempre mantener esta armonía de paz. Y nada, lo que quería comentar, pues Fernando ya lo comentó respecto a que no hemos sido pues como un pueblo constante, un pueblo ancestral de paz, sino que se ha ido construyendo respecto a la educación e incluso a la filosofía de el Embera Zumbía. Eso es todo. Gracias a ti, Rubiela, también como por, dentro de eso tan conciso, has sido también como muy concreta y creo que nos dejan a todos los espectadores, a todos los que nos conectamos con su relato, con su experiencia de vida también y sobre todo con esa cosmogonía, con ese principio ancestral que nos invita siempre a ponernos en un lugar de, como de bien común, ¿cierto?, de colectividad, de construcción fraterna, y no solo porque nuestra historia nos haya como caracterizado por ser un pueblo de paz, probablemente también hemos encontrado profundamente nuestra condición humana, violenta, tal vez que a veces no ha pues como reflexionado sobre ciertas conductas con respecto a su relación con el planeta y con el otro como par. Pero creo que ese es un muy buen momento y nos dejan muchísimas enseñanzas. En el chat nos dicen, gracias hermandad, la paz como la lluvia para la tierra, dice Juan Carlos Franco. Bárbara Liz nos dice, gracias hermandad. Jimmy Andrés nos dice, muchas gracias. María Luciria, todos los que se han conectado aquí, alrededor de 40 personas hemos estado conectadísimos escuchándolos y de verdad, como yendo a lo profundo de este concepto que no puede ser quedarse en un concepto, ¿cierto? Que debería transversalizar la vida desde estos principios que hoy nos comparten ustedes y pues resaltar estos principios tan bellos de la filosofía en Embera Zumbía que hablan justamente de ir hacia el ser, ¿cierto? El equilibrio como con el ser humano que somos, de frente a lo que pensamos, a lo que sentimos y a lo que damos, que creo que he tenido el privilegio de aprender muchísimo de ustedes, también como en este camino de búsqueda de sostenibilidad planetaria. Entonces es una gratitud con ustedes y también obviamente a decirles, esta es la casa de ustedes, el Departamento de Bibliotecas, Sesión Cultural y Fondo Editorial, en nombre de la directora Silvia Jiménez, que es nuestra directora, está también súper agradecida y contentísima pues, de poder promover estos espacios de diálogo. Siéntanse de verdad como en su casa y también con la gratitud más grande de estos espacios académicos que necesitan tanto de diálogos diversos, de la voz sabia y también como de esas culturas ancestrales que nos permiten también entender el hoy como un proyecto común, que evidentemente la bandera, como la menciona Fernando Huipala, nos invite a sentirnos uno, nos invite a sentirnos un único corazón de frente a este propósito de la paz y de la sostenibilidad como palabra contemporánea. Pero bueno, es un abrazo también desde el corazón a cada uno y una gratitud también con todos los que nos han acompañado el día de hoy. En otra próxima oportunidad nos estaremos encontrando en este espacio de cuantas y tantas historias. Hasta la próxima.